El legislador priista Jesús Alberto Cano Vélez visitó las instalaciones de Narconón Navojoa para conocer el trabajo que realizan y la ayuda que proporcionan a los ciudadanos en su lucha por abandonar las drogas. José Inés Buitimea, director del Centro de Rehabilitación, explicó paso a paso lo que los internos deben hacer día a día para lograr una vida libre de narcóticos. Al finalizar el recorrido, el diputado federal se reunió con personas que exitosamente han conseguido desintoxicarse. Se firmó un convenio para que Narconón pueda recibir mayores aportaciones. La institución entregó a Cano Vélez un proyecto para ampliar el cupo del centro de 10 a 30 personas que se puedan atender simultáneamente.